Hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Espero que estén ustedes muy bien. Hoy les traigo pues la despensa mensual. La fui a comprar a Aurrera y pues les traigo los precios. Espero les guste y les ayude un poquito por si ustedes, pues no sé, tal vez van a en estos días a comprar su despensa y pues les traigo un poquito de los precios que yo estuve encontrando el día de hoy. Así que pues vamos a empezar. Voy a empezar así como está el ticket, pues para que no me vaya yo perdiendo. Primero están las galletas Marías. En esta ocasión compramos de esta marca, marca Aurrera. Salen buenas y pues a nosotros sí nos gustan. Entonces compramos esta. Estas estuvieron en 20 pesos. En 20 pesos estuvieron estas y pues creo que están bien. Después tenemos en la lista la harina para churros. Yo andaba buscando de hecho harina para hacer los buñuelos, pero no encontré. Entonces pues aprovechando me traje la de churros. Ya probé esta y sale muy buena, salen bien ricos los churritos. Y costó 29 pesos. También tenemos el jugo este, trajimos este juguito que es Jumex de durazno. Y nos costó también 20 pesos. Después sigue la mayonesa, esta costó $64.50, es de esta marca, es la que nosotros consumimos y es de 870 gramos. Después tenemos salchichas, yo compré de dos tipos, esta es para hacer comida, hacerla en guisado y estas son para hot dog porque compramos un paquetito de pan. Entonces yo compré estas dos marcas, andaba yo buscando algunas otras, pero pues son las únicas que encontré. Entonces esta que es la de hot dog costó, esta costó 30 pesos con 40 centavos. Y esta que es de la marca Aurrera con 833 gramos, esa nos costó 30 pesos, ah no, no es cierto. Esta que es de la marca Aurrera nos costó 29.50. Esta les digo que es para hot dog y esta es pues para hacerla en comida nada más. Compramos estas tortillas de la marca Aurrera, no sé si en donde ustedes vivan, bueno, donde tengan una Aurrera cerca o un bodega Aurrera, las tortillas que hacen ahí sirven perfectamente para hacer taquitos dorados porque se doran bien rápido, no se gasta mucho aceite y se doran bien bonito. De esta fueron 10 pesos con 36 centavos. Se pasó del kilo, tuvo un kilo con, por aquí está, miren, aquí está. El kilo está de a 9.50 y se pasó un poquito y entonces está en 10.36, 10 pesos con 36 centavos. Y está perfecto porque les digo que se doran bien bonitos los taquitos dorados. Después tenemos por aquí este pan tostado también es de la marca Aurrera. También es de la marca Aurrera y vean, nos costó 10 pesos. Este sale bien bueno. Yo prefiero este, me gusta mucho más este que el de la marca Bimbo. Y pues está mucho más económico. No sé en cuánto esté ahorita el otro pan. Pero pues este sale bien bueno y cuesta 10 pesos. Después tenemos la crema Lala. Que es esta, la de medio litro. 417 porque ya ni siquiera es el medio litro. Y esa nos costó $27.90. Ahorita yo creo que, no sé, tal vez le suban porque ven que por estas temporadas, por lo de diciembre y esto, pues lo de la cena de Navidad, creo que le suben un poquito. Entonces vamos a ver más adelantito en cuánto está. También tenemos, ah miren, vamos a aprovechar ahorita
que el jitomate está bien caro. Ven que ahorita está súper caro. Entonces yo compré estas. Estas quiero hacer espagueti y traje de estas dos. Miren, este es de cuatro quesos y esta es estilo boloñesa de la marca Hunts. Esta ya la probé, esta de este sabor y sabe bien rica. Así que ahora me traje dos y pues de esos dos sabores. Y estaban en oferta, esas estaban en... Así sí, se traían una solita, estaba de $21.50 y por las dos estaban de 2 por $33. Pues creo que estaba súper bien. Entonces me traje dos. Por aquí tenemos también, pues ya saben que para el cafecito no puede faltar el Coffee Mate. Ahorita traje este. La vez pasada de la despensa traje el de marca Aurrera. Y pues también sale muy bueno. También pues es casi lo mismo. A mí me sabe, de verdad me sabe a lo mismo. Este es de 400 gramos. Es de la marca original de Nestlé. Y ese estuvo... Déjenme la busco por aquí porque ya está, creo que lo perdí. Ese estuvo en $54.50. $54.50. Y pues, miren, también traje estos de la costeña. Es puré de tomate y quiero comprar, los compré porque pues el jitomate ahorita está súper carísimo. Entonces, pues, estos nos sacan del apuro. Yo sé que no sabe a lo mismo y pues a muchas personitas yo creo que no les gusta, pero pues en esta ocasión estuve comprando estos y pues espero que me saquen del apuro, como les digo. Y ese nos costó, si se compraba uno solito estaba a $6.90, pero en los tres me salieron en $18, estos tres por $18, y pues creo que estuvo bien. Así que pues me alcanzaría como para tres comidas estas. Y aparte serían las salsas estas de Hunts. Aquí tenemos, ahorita sigue este, natural sin azúcar. Es yogur natural sin azúcar de la marca Danone. Y ese nos costó $37. Este nos costó $37. Este no lo he comprado así en natural sin azúcar. Voy a ver qué tal sale. Y por aquí tenemos chiles jalapeños. Estos los quiero hacer rellenitos de atún, saben bien sabrosos con mayonesa. Y pues por eso compré una latita grande porque por aquí a mis hijos pues les gustan bastante. Esos nos costaron de a $27.90. Entonces pues nos trajimos esta grandecita de 800 gramos. Entonces pues vamos a continuar. Ahorita tenemos por aquí los chipotles estos de... Los adobados. Ustedes saben que cuando uno cocina con estos saben bien sabrosas las comidas también. Aquí está. Yo traje dos chiquitos y este más grandecito. Esos nos costaron... la grandecita nos costó $20.90. Esta. Y estos chiquitos nos costaron de $10.70 cada uno. Así que vamos a continuar. ¿Qué más tenemos por aquí? Costeña, elotes. Traje estos. Ya saben que para el arrocito estos están perfectos. Yo traje esta marca porque pues hay más marcas, pero pues a mí me gusta esta de por sí. Esa la compramos en $13.90. $13.90 esta latita. Tenemos por aquí este tecito de $34.50. Se me antojó el otro día que lo vi en un video. Y dije, para la próxima que vaya voy a traerme un tecito de esos de jengibre con limón. Es de esta marca, miren. Esta sale muy buena, ustedes saben. Y pues voy a probarlos. De hecho, estos no los he probado. Y aquí dice que es nuevo sabor. Voy a ver qué tal sale. Tiene 25 bolsitas. Miren, encontramos también este que dice que es un Coffee Mate sabor Carlos V. Es líquido. Es así como si fuera, me imagino que se echa en la leche, así como que un chorrito. La verdad este no lo hemos probado y apenas lo vi hoy. No sé qué tal salga. Espero que rico porque ustedes saben que los Carlos V saben bien sabrosos. Y este me costó $32.60. No sé qué tal salga. Pero espero que, como les digo, espero que salga bien rico y sabroso. También tenemos por aquí
Estos dos, miren. El famosísimo, ¿cómo se llama? El rico mate. ¿Ven que este lo están anunciando que apenas salió? Y yo nunca he usado este, siempre he comprado este de esta marca, de Nord. Pero pues hoy se me antojó comprar este otro. Voy a ver qué tal sale. Me gusta echarle esto cuando ocupo jitomate, así que voy a usarlos. Estos cada uno me salió en 10 pesos. En 10 pesos cada uno y cada cajita trae 10 cubitos. El suavizante de telas, $17.90. Compré este, miren. Ustedes ya han visto varios videos en donde usan este y dicen que huele bien rico. La verdad yo no lo he olido. He probado el jabón de barra y me imagino que huela lo mismo. Pero miren, yo creo que las personitas van y le abren para olerlo. Y ahora ya viene sellado. Ya viene sellado aquí, entonces pues ya no pude olerlo. Pero pues voy a usar este. Ya les estaré grabando cuando lo use. Y ese, como les digo, costó $17.90. Y el jabón de barra costó 20 pesos con 90 centavos. Que es este. Este lo he olido, mas no lo he probado. Y compré este porque mi hija talla sus blusas blancas, ya saben, el cuello y los puños con jabón de barra. Y le compré este para que lo pruebe y a ver que me diga qué tal sale. Compré este en $39.90. No es cierto, en 39 nada más, sin los 90, en 39 pesos. Este se supone que es para el baño, elimina hongos y bacterias. Y quiero usarlo para las rayitas que van en los azulejos de mi baño. Voy a ver qué tal sale. No soy como que de mucho comprar estos productos porque yo casi siempre solamente uso jabón y vinagre. Pero hoy quise probar este, quiero probar este. Quiero saber qué tal sale. Así que ya les estaré grabando también para ver los resultados. Y pues ya desde cuando lo quería comprar, así que pues hoy ya se me hizo. Tenemos el desodorante en $43.50. Este, miren. Este le gusta un montón a mi hija y a mí también. Ven que hay también, creo que la crema, el shampoo y no sé qué más hay. Y este huele bien rico. Es más, se echan ustedes y si no se habían bañado, huele a que ya se bañaron. Así que pruébenlo. A lo mejor sí está caro, pero dice mi hija que un gustito pues a nadie le cae mal. El Ajax para tallar los trastes, ven que luego están bien cochambrosos, y una talladita para que se les quite bien. Está en 30 pesos con 90 centavos, es este. Limpiador en polvo de 582 gramos y pues yo siempre lo he probado, bueno sí lo he usado, seguido lo uso. Y me funcionó muy bien, ahorita ya no tengo, ya se me terminó, por eso fue que me traje este. Tenemos el queso manchego, este me salió en 30 pesos con 98 centavos. Aquí está. Es para gratinar. Quise traerme este, 30 con 98 centavos. De esta marca, el ciervo. Ven que en quesos pues hay bastantes marcas. El chiste es que ajustarlo a la economía de cada quien. También tenemos el jamón. Yo me traje medio kilo y fueron 56 pesos. Aquí está. 56 pesos. Espérenme que refleja por aquí mi lamparita. Jamón horneado. Y pues fueron 56 pesos. Es de pierna. Traje también por aquí. Espérenme, ya los había yo echado al congelador para que no se me descompongan. Traje unos filetes de pescado. Porque se nos antojaron para hacerlos empanizados y fueron 76 con 64 centavos. Es de filete de tilapia y creo que trae como 5 o 6 piezas. La verdad es que con que traiga 5 ya la hice. Entonces por eso nos trajimos este y lo voy a regresar al congelador porque ven que este debe de estar bien conservado ahí adentro. Tenemos por aquí dos activias,
Y esos costaron 12.70 cada uno. A mí me gusta este de piña con apio y nopal. Este sabe bien rico. Y trajimos también uno de ciruela pasa. Yo traje estos como para mí. Y para mis hijos les traje este. A ver qué tal. Y a ver, igual y ni siquiera me toca. Traje chorizo. Y fueron 25 pesos de esta marca. Viene así. Y aquí dice que es de pavo. Estos, pues ya saben que nos saca del apuro rápido para cenar o para desayunar con un huevito. Pues eso los traje también. Y costó 25 pesos. La Iberia de medio kilo, 48 pesos. Me traje esta porque pues es la marca que siempre compramos. Tal vez más adelantito en otros días vamos a ir a hacer algunas compras para la cena de Navidad, ya saben. Voy a necesitar mantequilla, pero pues esta es para, ahora sí que para todos los días. Y aparte voy a comprar la de la cena de Navidad porque voy a ocupar también. Vamos con el pan blanco. Bueno, el pan para hacer hot dog. Aquí está. Marca Bimbo. Y ese costó 35 pesos. Y pues yo no podía faltar. Me traje esto, miren. Me traje mis tintes porque ya saben que las canitas se me andan asomando. De hecho, ya casi me lo tengo que pintar otra vez. Yo uso esta marca y sale buenísima, buenísima. Se las recomiendo para que la compren y la prueben. Igual y a ustedes también les gusta. Las dos piezas, las dos cajitas me salieron en 2 por 60 pesos. Y ven que algunos tintes tienen el aroma así bien fuerte, bien pesado. De hecho, este hasta huele rico y pega muy bien. Las canitas, pues las desaparece rapidísimo. Si comprábamos una, así nada más una, estaba en 38 pesos. Pero por las dos me salieron en 60 pesos. Entonces, pues decidí traerme las dos. 49.90. Este es para rellenar los atomizadores. Bueno, ¿cómo se llaman? Los botecitos estos es para rellenar, miren. Por aquí tienes este. Para lavarse las manos. Dice que es antibacterial y que alcanza para rellenar lo de dos botellas de 525 mililitros. Tiene pasadito de un litro. Entonces me traje este. Ahí dice que elimina el virus causante del COVID-19. Vamos a ver qué tal sale. Yo creo que mientras nos lavemos bien y nos cuidemos, pues eso es lo importante. Los cartuchitos estos para los rastrillos de mi esposo y de mi hijo. Nada más compré uno porque están bien caros. Están en 69 pesos y solamente traen dos piezas. Miren, por ahí es que refleja mi lamparita. Pero nada más trae dos. Estas dos. Y pues aquí según trae para más. Pero pues estas vienen vacías. Solamente trae dos. Y están en 69 pesos. Están caritas. Estos solamente son los cartuchitos. Ellos ya tienen el rastrillo. Ya nada más es de cambiarle la cabecita cuando se les acabe el filo. Y pues les traje las pastas estas de marca Colgate. Estas trae tres piezas. Son chiquitas, pero pues si alguien, por ejemplo, yo agarro una individual. O luego mis hijos que necesitan llevarse alguna o así. Pues son chiquitas. Y trae tres piezas esta cajita. Y esas costaron 25 pesos. 25 pesos estas tres pastas de esta marca. Nosotros normalmente compramos esta marca. Pues esa sí nos gusta. Trajimos este barniz. Ya tenemos uno. De hecho, pues este color que tengo ahorita en mi uña, que ya está todo desgastado y feo, ya lo voy a quitar. Ya se me descacaracharon las uñas, miren. Voy a quitarlo y me voy a poner este color. Me gustó este color, es como color palo de rosa. O no sé cómo lo llamen o cómo lo vean. Y lo que me gusta, aquí dice que tiene el pincel plano. Y sí, la verdad es que sí me gusta bastante cómo pinta. Entonces, pues yo me traje este. De hecho, sí es, miren. A ver si lo alcanzan a ver por ahí. Palo de rosa. Está bonito el tono y nos los trajimos. Pan blanco, pan de caja, pan Bimbo, pan para sándwich. Este nos costó 39.90.
Ya está carísimo el pan, pero pues a lo mejor no es tan indispensable, pero pues siempre se ocupa. También tenemos este chocolate que mi hija echó, $22.50. No sé si se lo va a comer a mordidas o quiere hacer algún postre o no sé, o tomarlo con su lechita. La verdad es que no sé, es de esta marca Oso, chocolate para mesa. No sé qué tal salga, ni ella tampoco, porque nunca lo hemos probado. Viene en barra, pero pues ya de entrada huele bien rico y sabroso. Tal vez pues sabe bien rico y sabroso en una lechita. Y pues por todo eso pagamos, aquí está, el total de la compra, 1324.78. 1324. Pues ustedes ya saben que, ah, miren, ¿saben qué? Se me olvidó. Aquí está de a 15.90 el vinagre blanco. Para las que me han visto, que yo, por ejemplo, cuando lavo mi baño, me gusta usar este. Y ahorita porque mi piso es pues de cemento, pero yo cuando trapeo también me gusta ponerle vinagre para desinfectar bien. Así que me traje una botellita. Y ese me costó en $15.90. Ya saben que las cositas ahorita están bastante caras y van subiendo cada vez más. Pero pues no queda de otra que ir a comprarlo. Muchas veces pues nos damos nuestros gustitos. Por ejemplo, pues un jugo pues no es como que muy indispensable. Pero pues nos damos nuestros pequeños gustitos de vez en cuando. Entonces pues esto es el total de mi compra. Y ahorita les voy a enseñar otras compritas que hicimos. Miren, aparte ya de esta lista, mi hija me compró, ella sabe que soy como que fanática del yogur de nuez, pero de los que venden en las tiendas naturistas, o no sé cómo se llaman, este tipo de yogur sabe bien rico, en donde les echan cereal de esos blanquitos, no sé cómo se llaman tampoco, y le echan fruta, ocupan este yogur y le costó 18 pesos, ¿me dijiste? 18 pesos, medio litro. Y sabe bien rico, así que me lo compró. Y para aquellas damitas hermosas que son, pues que se enchinan las pestañas. Y ahorita, por ejemplo, que estamos usando la mascarilla. Y que se nos agachan. Y por más que uno las quiere levantar, nada más no. Vean, les recomiendo muchísimo estos. ¿Cuánto te costaron, hija? ¿35? 35 pesos cada uno, pero son buenísimos. Yo, por ejemplo, tengo este. Y si nos gustaron, que ya miren, mi hija se fue a traer hasta dos piezas. Este dice que es, pues, es fórmula contra agua con efecto alargador de pestañas. Y este otro, pues, funciona como extensiones en tus pestañas, fórmula contra agua. Les digo que yo uso este y me funciona muy bien. Estos los compramos en las mismas tiendas naturistas en donde venden este tipo de yogur. Ahí mismo los venden. No sé cómo, no me acuerdo ahorita bien para decirles cómo se llaman las tiendas. Pero son bien, bien populares esas y estos dicen que los venden bastante. Y mi hija también, ya saben que ya una se empieza a arreglar y a maquillar. Se compró este crayón corrector retráctil, aquí dice, y le costó 59 pesos. 59 pesos. La verdad no lo ha probado ni ella y yo tampoco, no somos de echarnos estas cosas, pero ahora se le antojó comprarlo y vamos a ver qué tal funciona. No sé si se, bueno, aquí dice que es color claro, mi hija es un poquito más clara de la piel que yo y pues vamos a ver qué tal le funciona. Quiero enseñarles, por ejemplo, que llevaba yo mi lista, pero como que no respeté bastante la lista, traje algunas cosas que aquí no había yo anotado. Pero, por ejemplo, nos faltaron los cotonetes porque no encontramos. Y los cepillos de dientes ya no los compramos tampoco. Y de ahí, pues, esto lo va a comprar mi esposo. Y no compré aceite porque yo todavía tengo de esta marca Maravilla. La última vez que mi esposo hizo la despensa me trajo una caja, pero no me dijo cuánto, en cuánto le salió.
Entonces, pues no compré aceite, pero les traje más o menos los precios. El Nutrioli estaba de a 45.90. El Patrona estaba de 43.90. Y pues ustedes saben que el Nutrioli pues ya no trae el litro completo. Y el Patrona sí trae el litro completo. Y está un poquito más barato el Patrona que el Nutrioli. El Capullo, creo que también lo vi yo anotado, ya ni me acuerdo. Pero estaba también carito. Déjenme ver si les grabé un pedacito de los aceites y se los pongo para que vean en cuánto estaban. Pero no todo está igual. Mira, por ejemplo, este otro. El de canola. Queda 44.50. Ya está a 50. 50 y 150. Pero ya ni siquiera trae litro. Y por ejemplo, ven que al inicio del video les enseñé que compré las galletas Marías de la marca Aurrera y que me habían costado, creo que 20 pesos. Por aquí está, 20 pesos. Y por ejemplo, pasé a ver las otras, las galletas Marías, las tradicionales de Gamesa, y estaban en 26.90. Y bueno, pues 6 pesos con 90, y, con 90 centavos, casi 7 pesos, pues vale la pena. Ahorita les digo que ya hemos probado estas y pues sí nos gustan. Y bueno, pues esta fue mi compra, esta fue nuestra compra. Déjenme les cuento, no les había yo subido despensa mensual, ni semanal, ni quincenal. Porque las dos últimas veces fue a comprarla a mi esposo él solito y me trajo las cosas y él las acomodó. Entonces por eso fue que ya no les pude grabar porque le dije te grabo y no quiso. Entonces pues por eso no les había yo traído despensa, pero hoy sí me fui en la combi, nos fuimos en la combi mi hija y yo. Y pues ahora sí lo compramos y pues les traje la despensa. Espero que les sirvan los precios. Yo sé que no en todos los Bodega Aurrera o los Aurrera cuestan igual, porque varía, yo creo que dependiendo del estado, pero pues les enseño los precios que están aquí en Tlaxcala y pues ya ustedes sabrán en dónde compran. Entonces pues creo que eso va a ser todo por el video de hoy y pues ahora sí ya me despido. Cuídense mucho y nos vemos para el siguiente video.